Hola, este es el segundo video para terminar el suéter. Vamos a tejer la orilla donde van colocados los botones y los ojales y tejemos las mangas. Aquí cortamos el hilo. En este lado, en el primer medio punto que tenemos, aquí vamos a anudar el hilo para empezar la vuelta. Ok, como estamos aquí en la esquina, vamos a tejer tres medios puntos. Empiezo con una cadena para tejer 1, 2, 3 en el mismo espacio y dos medios puntos en el punto alto, adentro del punto alto. Esto lo estamos tejiendo al lado derecho. En el medio punto que tenemos, tejemos medio punto y en el punto alto dos medios puntos adentro del punto alto. En el medio punto y dos en el punto alto. Así vamos a terminar hasta la esquina del cuello, siempre tomando dos hilos en el punto alto. Ok, perfecto. Aquí ya tengo la primera vuelta de medio punto de la parte derecha del suéter. Aquí empecé. Aquí tengo el espacio de dos medios puntos en el punto alto. Aquí en esta esquina voy a tejer 1, 2 y 3 medios puntos para dar vuelta. Y como ya tengo el espacio del cuello a la medida, no quiero que avance más. Voy a tejer un punto deslizado en cada espacio porque me falta una segunda vuelta en el cuello. Solamente voy a tejer punto deslizado en cada lacito de la cadena de base. Estamos solamente deslizando. Vamos a llegar hasta la terminación del cuello. Aquí tejí en el último espacio de cadena de base y tejo dos más para dar vuelta en la esquina. Son tres medios puntos en la esquina y en este espacio de cadena, que es el primer punto alto, vamos a tejer dos medios puntos. Tengo 1, 2 y en el medio punto, medio punto. Así vamos a continuar tejiendo en cada punto alto dos medios puntos y en el medio punto, medio punto. Así como tejimos la parte derecha del frente, vamos a llegar hasta la parte de abajo. Este es el lado izquierdo del cuello hacia abajo. Ahí terminé la vuelta. Tres medios puntos en la esquina y estoy tejiendo en cada medio punto un medio punto y en cada cadena medio punto. Son dos medios puntos. Tenemos dos cadenas de la última vuelta. Así vamos a llegar hasta deslizar el punto en el primer medio punto de los tres que tejimos. Aquí terminé la primera vuelta. Deslicé en el primer medio punto y vamos a empezar la segunda vuelta. Aquí marqué los ojales. La voy a hacer para niña. Los ojales van al lado derecho. Si es para niño, van al lado izquierdo los ojales. No le quise dar más espacio porque si no se va a abrir. Es preferible dejar este espacio sin botón o sin el ojal. Se ve mejor así para mi gusto. Voy a empezar la segunda vuelta. Una cadena y medio punto en el mismo espacio. En este vamos a tejer dos en un solo punto y voy a continuar hasta el espacio del ojal tejiendo una vuelta de medio punto. Ok, aquí voy a tejer dos cadenas y paso dos puntos
sin tejer y así vamos a tener cada espacio de cada ojal. Es una vuelta que estamos tomando para el ojal, una vuelta completa del punto alto, por eso estamos dejando dos espacios de cadena hasta llegar a la esquina. Ok, aquí tengo el último espacio del ojal, dos cadenas, paso dos puntos y tengo dos puntos al final. En este último tejí dos después de las dos cadenas, en este último tejo uno más para dar vuelta y empiezo a deslizar cada espacio porque estoy en el espacio del cuello. Solamente estoy tomando un lazo de la cadena para deslizar el punto. Ahí está quedando el cuello. Vamos a llegar hasta la esquina del siguiente lado del cuello. Tejemos dos en la esquina y aquí solamente tenemos que tejer medio punto y dos en la esquina y tejemos la vuelta de medio punto, exactamente un punto por un medio punto. Voy a continuar deslizando en el cuello, solamente en el cuello vamos a deslizar. Aquí deslicé en el último punto y en este espacio voy a tejer dos y voy a continuar con medio punto ya en el lado de los botones. Vamos a continuar toda la vuelta, el medio punto. Aquí cerré la segunda vuelta. Voy a empezar a tejer la última vuelta. Dejo los medios puntos. Voy a llegar hasta el cuello. Aquí tejo dos en la esquina. Donde tenemos las dos cadenas, vamos a tejer dos medios puntos en el ojal. Adentro de la cadena vamos a tejer los medios puntos, vamos a llegar hasta la esquina en la tercera vuelta. Ok, llegué hasta el espacio de la esquina y voy a continuar. Aquí tejí dos medios puntos en la esquina antes de dar vuelta y deslicé. Esta es la última vuelta que vamos a tejer de punto deslizado en el cuello y vamos a continuar con medio punto, así como tejimos este lado con medio punto, el lado de abajo, hasta llegar a la esquina donde empezamos la tercera vuelta. Solamente aquí en el cuello estamos tejiendo el punto deslizado. Si a usted le quedó muy grande el cuello, lo puede tejer las vueltas con medio punto. Vamos a terminar esta tercera vuelta. Ahí cerré la tercera vuelta de medio punto. Vamos a tejer la última, ya definitivamente. Voy a tejer una cadena y deslizo. Una cadena y deslizo, una cadena y deslizo, todo alrededor, incluyendo el cuello. Vamos a tejer en cada espacio de medio punto, deslizamos y una cadena, deslizamos y una cadena. Cada espacio sin pasar ninguno. Una cadena y deslizamos. Vamos a terminarlo. Ok, ahí estoy terminando la vuelta del punto deslizado con cadena. Aquí tengo una cadena, deslizo. Una cadena, deslizo. Una cadena. Y en el primer espacio, ahí deslizo y corto el hilo. Ahí voy a anudar la punta y pierdo
la punta del hilo. Vamos a tejer la manga y a colocar los botones. Aquí está terminado. Empezamos a tejer la manga, la vuelta de cadena. Con el medio punto la vamos a tejer al lado revés del tejido. Aquí coloco la punta, la voy a anudar en medio de los dos puntos altos que están tejidos sobre las dos cadenas. Aquí están los dos puntos altos. Aquí anudo. Y empiezo con una cadena y medio punto en el mismo espacio y una cadena. Antes de tomar el siguiente espacio de la B, que es donde tenemos la marquita, por esa razón tengo una cadena, porque voy a tejer medio punto en este espacio antes de la B. Una cadena y en el voy a tejer dos cadenas, perdón, dos cadenas, y en la B tejo el medio punto, es donde tenemos la marquita, dos cadenas, y en cada grupo de la B vamos a tejer el medio punto con dos cadenas. No se le olvide que esta vuelta es al lado revés del tejido. Voy a tejer el medio punto, las dos cadenas. Voy a llegar hasta la marquita. Aquí tengo las dos cadenas antes de llegar a la marquita. Aquí en el espacio de la marquita vamos a tejer el medio punto, dos cadenas y tejemos el punto extra que tejimos a este lado después del primer medio punto. Tejimos un punto extra antes de la marquita. Aquí también tenemos que tejerlo, pero como tengo solamente un lacito, voy a tomar el lazo del punto alto de la vuelta anterior y el lazo que está solo para que quede más firme la base. El medio punto, una cadena y deslizamos en el primer medio punto de la primer vuelta. Y ahí está terminada la primer vuelta. Vamos a tejer la 2. Dejo 3 cadenas para el primer punto alto y le damos vuelta al tejido para regresarnos, porque tenemos que tejer la vuelta de los grupos de la B al lado derecho. En este mismo espacio voy a tejer una cadena más para separar el siguiente punto alto en el mismo espacio del medio punto. Ahí está la B. Y en cada medio punto vamos a tejer la B. Al lado derecho. Aquí tenemos tres grupos de la B. El primero, el extra que tejimos, y donde tenemos la marca tenemos el tercero. Vamos a continuar toda la vuelta, la segunda vuelta, con los grupos de la B en cada medio punto. Ok, aquí voy a terminar la segunda vuelta. Tenemos dos medios puntos para terminar la vuelta.
Esta es la última B, el último medio punto. Deslizamos en la tercera cadena y empezamos la tercera vuelta. Vamos a deslizar al espacio de cadena de la siguiente B y le damos vuelta al tejido para empezar la tercera vuelta con una cadena y medio punto en el mismo espacio, dos cadenas, medio punto, dos cadenas, medio punto en cada B. Al lado revés estamos tejiendo el espacio de dos cadenas con el medio punto. Vamos a terminar la tercera vuelta. Ok, aquí está tejido el último medio punto, dos cadenas y deslizamos en el primer medio punto. Y ahí está terminada la vuelta 3. Tejemos la 4, 3 cadenas, le damos vuelta al tejido para tejer al lado derecho. Son 4 cadenas. Esta cadena es de separación y en el mismo espacio el punto alto, y ahí está formada la primera B. Y así tejemos igual que la vuelta 2. Los grupos de cada B en el medio punto vamos a tejer de esta misma forma que tejimos la vuelta 3 y la vuelta 4. Esta la vamos a cerrar en la tercera cadena. Hasta la vuelta 6 vamos a tejer los mismos puntos sin disminución. Aquí está la vuelta 6 terminada. Deslizo en el primer espacio de cadena, una cadena, le doy vuelta al tejido y empezamos la vuelta 7. Dos cadenas, medio punto, dos cadenas, medio punto. Vamos a terminar la vuelta 7 con una cadena al final en el espacio de dos cadenas. Solamente al final va a tener la disminución de una cadena. Vamos a terminar la vuelta 7. Tenemos el último espacio de cadena, una cadena, y deslizamos en el primer medio punto. Es una cadena. Empezamos la vuelta 8. Solamente vamos a tejer 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido y en el siguiente espacio vamos a tejer la B. Aquí ya estamos disminuyendo una B. Y vamos a continuar en esta vuelta 8. Los espacios de la B en el medio punto. Ok, aquí estamos para cerrar la vuelta 8. Este es el último espacio que tenemos de la B. Aquí solamente tejimos un espacio de 3 cadenas. Eso lo vamos a pasar y deslizamos el punto y ahí está disminuido un grupo de la B. Vamos a deslizar en el siguiente espacio de cadena, una cadena. Esta es la vuelta 8. Vamos a tejer 4 vueltas más, 9, 10, 11 y 12 con los mismos espacios que tenemos. El medio punto, dos cadenas, en la siguiente B, medio punto,
y así vamos a tejer. Esta vuelta es la vuelta 9. Tejemos 9, 10, 11 y 12 con los mismos espacios sin disminución. Ok, ahí termino la vuelta 12. Vamos a empezar la 13. Deslizo en el espacio de cadena una cadena, le damos vuelta al tejido para tejer al lado revés, medio punto en el mismo espacio, dos cadenas. Esta vuelta la vamos a terminar con una cadena en este último espacio para deslizar en el medio punto. Ahí empezamos en la vuelta 13 a disminuir solamente una cadena al final de la vuelta. Aquí tenemos el espacio de una cadena y deslizamos en el medio punto. Una cadena y deslizamos. Empezamos esta es la vuelta 13, la que terminamos. Vamos a tejer la 14 con tres cadenas solamente. Le damos vuelta al tejido y tejemos en el siguiente espacio una V y todos los demás espacios en cada medio punto tejemos la V. Vamos a terminar la vuelta 14 con los mismos espacios hasta llegar a este último medio punto. Aquí es la vuelta 14, vamos a terminarla. Tenemos la disminución del grupo de la V, deslizamos y ahí está terminada la vuelta 14. Vamos a tejer los mismos puntos de la vuelta 15 a la vuelta 19. Esta es la última disminución. Voy a deslizar el espacio de cadena. Empezamos la vuelta 15, una cadena, le doy vuelta, medio punto, dos cadenas. Todos los espacios van a ser de dos cadenas, no vamos a tener disminución hasta la vuelta 19 con los mismos puntos. Esta es la vuelta 15. Tejemos 15, 16, 17, 18 y 19 en forma regular. Tejiendo cuatro cadenas para la primer V en cada vuelta del grupo de la V. Ok, ahí terminé la vuelta 19, una cadena. Le doy vuelta al tejido. Vamos a tejer dos vueltas de medio punto al lado derecho. Son las últimas dos vueltas de medio punto. En el mismo espacio tejo medio punto. En la segunda cadena, medio punto. Y en cada espacio de medio punto, y en la segunda cadena, medio punto. En la segunda cadena, estamos pasando una cadena sin tejer, medio punto en el medio punto, y en la segunda cadena, medio punto. Vamos a tejer así esta primer vuelta de medio punto. Estamos haciendo una disminución de cadena en cada espacio de dos cadenas. Aquí tejo en el segundo espacio de cadena el medio punto y deslizo en el primer medio punto y tejemos en cada espacio de medio punto la última vuelta de medio punto, los mismos espacios de la vuelta anterior, medio punto, medio punto. Aquí cierro la segunda vuelta de medio punto y terminamos de tejer los mismos puntos que tejimos en la última vuelta del cuello y la parte de la orilla. Una cadena, deslizamos, una cadena, deslizamos en cada espacio y así terminamos y cortamos el hilo. Ya teniendo la primer manga terminada, teje la segunda manga igual como empezamos la primer manga.
Aquí ya tenemos el suéter terminado. Ya le coloqué los botones, son cuatro. Usted lo va a tejer en el color que más guste. Los botones, el color que guste ponerle, según el tamaño también que vaya a tejer. Ahí tenemos las mangas, la terminación de la orilla. Está precioso. Espero que le guste. Comparta el video. No se le olvide suscribirse, dele like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo.